FEBEN 2019 presenta hasta el próximo domingo las principales novedades del sector de la organización de eventos en una feria que reúne en la Casa de los Mora a una treintena de iniciativas empresariales bajo la organización del Centro Comercial Abierto Heliosana y con la colaboración del Ayuntamiento de Lucena y la Diputación de Córdoba. En la apertura de FEBEN esta mañana, el alcalde de Lucena, Juan Pérez, y la diputada provincial de Turismo, Inmaculada Silas, han estado acompañados por diferentes miembros de la Corporación Municipal y el presidente del Centro Comercial Abierto Heliosana, Antonio Rabasco, que presentaba esta cita como una feria singular, poco convencional y fuente de inspiración para todas aquellas personas o empresas que quieran sorprender en la organización de eventos. Cuando hablamos de los eventos, no solamente estamos hablando de las empresas, también la ciudad es un sitio donde Lucena, que está apostando mucho, como allí vemos detrás nuestra, Lucena, ven y llévatela, es para que venga, se la lleven un ratito en el corazón, la dejen aquí y vuelvan, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con el mundo de los eventos, de los congresos, pues Lucena creo que tiene potencial. Cuando hablo de Lucena, y yo creo que nuestro alcalde, creo que en eso coincidimos mucho, y creo que la Diputación, hablamos de la comarca, ¿no? Es decir, nosotros somos un pueblo que trabajamos por nuestra zona, por la comarca. No solo pensamos en nosotros, sino que creo que además el futuro está por la colaboración, donde nosotros apostamos, y Juan, que es un defensor, y bueno, la colaboración de la comarca, yo creo que es importante. Luego también, detrás, que no quiero que se me olvide, pues un patrocinador que no ha llegado todavía, pero que además es fiel a nosotros, que es Naturden, que siempre nos acompaña, y sobre todo vosotros, los medios de comunicación, que siempre nos estáis apoyando, y sin vosotros pues también sería imposible. En nombre del Ayuntamiento lucentino, el alcalde ha agradecido la implicación de las empresas que participan en FEBEN, con especial mención para aquellos empresarios que llegan desde fuera de la ciudad. Bueno, pues estamos como mejor ubicados para que todas las personas que quieran acudir pues puedan hacerlo, puedan disfrutar de Lucena, puedan disfrutar de nuestro centro histórico y puedan después también disfrutar de lo que ofrece FEBEN, que son más de 30, más no, 30 en concreto, los profesionales que concurren a este encuentro, a este evento. Pero además intentando que sea muy variado, muy diverso, para que podamos, o puedan en este caso, los organizadores abarcar todos los posibles eventos que podamos organizar o que queramos organizar, desde el punto de vista individual o desde el punto de vista profesional. Inmaculada Silas ha señalado que esta iniciativa permite poner en valor el tejido empresarial de Lucena, un sector que se presenta, dijo, como un amplio generador de desarrollo económico y de creación de empleo. Y esta feria, en esta cuarta edición, pues es un evento importante donde en un mismo lugar se unen y se dan a conocer muchas empresas, tanto de aquí de Lucena como de fuera, para la organización de eventos, no solo de comuniones, como habéis dicho, sino ampliarla y diversificar a más eventos. Es importante, que va a influir en el desarrollo económico de esta localidad y de la comarca. Simplemente dar la enhorabuena a la organización, al Centro Comercial Abierto, al Ayuntamiento de Lucena, que me consta y doy fe de que está luchando mucho por esta ciudad y por el desarrollo económico. Y nada, animar a seguir trabajando, y sobre todo que desde la Diputación estamos siempre al lado de nuestros municipios para todo lo que sea desarrollo económico, turismo, fomento de la actividad económica y del empleo de nuestros municipios. Pues está aquí la Diputación apostando por este tipo de eventos y este tipo de actividades para el desarrollo no solo de los empresarios, de la localidad entera y del empleo y de la economía de esta ciudad. FEBEN 2019 abre sus puertas con un programa de actividades abierto solo para empresas en su horario matinal durante el día de hoy y protagonizado por distintos talleres. Por la tarde se abrirán las puertas al público en general, con una oferta de empresas variadas en un formato innovador y atractivo. La jornada de mañana sábado estará dedicada en FEBEN al mundo de las bodas, con un taller de baile a cargo de Mar y Antonio para que el momento del baile nupcial sea también maravilloso. Por la tarde cabe destacar el desfile de moda de la firma lucentina, el desván de regalo y Victoria S, vestidos de madrina, invitada, ceremonia y complementos. Por último, el domingo FEBEN brindará su programación a los eventos organizados para niños, con la segunda pasarela FEBEN, en la que se presentarán novedades en moda infantil bajo la dirección de Carmen Boutique Comunión.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de noviembre. Cómpralo ahora y no pagues hasta 2020.